¿Quién es Laura Filoy? Soy Laura Filoy Nadal. Inicié como restauradora, estudié una licenciatura en Restauración en la Escuela Nacional de Conservación eh, y Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y de ahí eh, mi interés por el estudio de la cultura material y de la manera en la que eh, los materiales se transforman en determinadas épocas, me llevó a estudiar la maestría y el doctorado. En arqueología, eh, la misma eh, los estudié en la Universidad Sorbona de Francia. Durante 25 años eh, colaboré en el laboratorio de conservación en el Museo Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y hace un par de años fui invitada a colaborar con el museo metropolitano de arte en nueva york eh, donde me desempeño como curadora de las colecciones de américa antigua quién es pacal el grande por qué escribir sobre esta figura pacal el grande se atravesó en mi vida o llegó a mi vida hace muchos años inició mi curiosidad desde que era estudiante y viajaba a la ciudad de palenque a participar en los proyectos de conservación que el instituto de antropología tenía y después durante mi trabajo como restauradora en el museo nacional tuve el privilegio de poder participar en un proyecto colaborativo para la restauración de la máscara funeraria de este importante señor Maya, del clásico Maya, de la ciudad de Palenque. Pacal este, no solamente se encuentra presente en su sepulcro, que está ubicado en el Templo de las Inscripciones, en el centro de la ciudad, sino que encontramos referencias históricas a su persona en otros edificios importantes de la misma ciudad. Es decir, es un personaje que fue soberano, eh, pero además eh, la extensión de su reino fue amplia y gracias al avance de las diferentes disciplinas de la antropología y la historia es que ahora sabemos más de un político eh, soberano eh, maya de una ciudad del clásico. ¿Qué historia nos cuenta este libro? Estamos muy acostumbrados a escuchar la cultura maya. Siempre oímos los mayas en plural. Y oímos poco de las personas que eh, se distinguieron, vamos a hacer, decirlo así, en un momento determinado. ¿Quiénes son estas personas? Pues obviamente no son todos, son personas específicas y conocemos su nombre y conocemos sus acciones eh, gracias al descubrimiento y al desarrollo de la epigrafía, es decir, de la lectura del complejo sistema de escritura maya. Es un personaje histórico que eh, vivió... Eh, en un determinado momento, pero que además buscó hacer un proyecto iconográfico incluso de propaganda, eh, para legitimarse en el poder y que eh, transformó el paisaje urbano y la decoración de los templos de Palenque. Estamos más acostumbrados a abordar el estudio de las grandes eh, personas, digamos, del pasado eh, desde eh, la perspectiva, por ejemplo, de la biografía. ¿no? Conocemos mucho sobre eh, los grandes soberanos, voy a poner cualquier ejemplo, pero por ejemplo Carlos V eh, de España y Austria. O eh, la Reina Victoria II de Inglaterra. Es decir, tenemos eh, conocemos mucho de la vida de estos personajes y de lo que hicieron y de cómo marcaron su tiempo, pero menos de los personajes que, eh, tras, eh, que fueron trascendentales en la vida, digamos, de una cultura de este, mesoamericana. ¿Por qué? Porque no tenemos las fuentes necesarias para poder saber de su vida necesitamos tener historia necesitamos eh, poder acceder a, a, a digamos al estudio de una persona determinada con otros referentes en Teotihuacán por ejemplo no tenemos el sistema de escritura que nos permita conocer quiénes eran los gobernantes de ese momento en cambio ya para los mexicas sí podemos saber que hubo personajes tan importantes como Moctezuma II o como Cuauhtémoc o como otros que, re, que reconocemos Gracias a las fuentes históricas y con el caso de los gobernantes mayas, igual conocemos no solo su nombre, sino el tiempo que duraron en el poder. ¿Cómo fue el proceso o trabajo de investigación? A mí me gusta mucho contar historias. Para mí es un gusto poder hablar y este, eh, difundir. Lo que, el conocimiento que se va construyendo en la disciplina de la antropología eh, a través de, la, de las diferentes historias que nos deja la cultura material. Para mí me interesé al principio, digamos así, en un ajuar funerario, es decir, en un conjunto de objetos que acompañaron a un personaje en el último momento en el que estuvo entre el mundo de los vivos y pasó al mundo de los muertos. Ese fue mi primer acercamiento, pero después quise enterarme más de cómo había sido hecho ese ajuar, con qué materiales, cómo lo habían conseguido, cómo se habían colocado en el interior del Templo de las Inscripciones. Y así tuve que llegar a trabajar el momento del descubrimiento, es decir, ese momento único de la arqueología que supone un descubrimiento. En este caso se trataba de los trabajos de Alberto Ruiz, Ruiz Lullier, que desempeñó en la década de los 50. El descubrimiento de la tumba por Alberto Ruiz es un momento paradigmático y que eh, significó una vuelta de tuerca y un momento, un parteaguas en los estudios eh, arqueológicos para el conocimiento de las costumbres funerarias de los mayas. La información que Ruiz nos legó es importantísima. No solamente existe una obra que compila. Eh, los materiales que rus descubrió que fue precisamente publicado por el fondo de cultura económica en 1973 es el templo de las inscripciones que concentra todo el digamos eh, los hallazgos materiales que eh, rus encontró por otro lado tenemos información que va eh, abonando al conocimiento de un personaje y que se deriva de los diferentes archivos que existen por un lado el archivo técnico del Consejo de Arqueología, donde se conserva el legado de los arqueólogos, el legado de los equipos de arqueología, donde están sus planos, sus informes de excavación de los trabajos arqueológicos eh, que se desempeñan en las diferentes partes del país. Y en el caso de Palenquet contamos con un cúmulo de información privilegiada que eh, sirvió también como, eh, para ser utilizada para el libro. Y por otro lado, eh, tenemos también algo que es interesantísimo que es ese despertar y esa intriga que causó el descubrimiento en el público general y que motivó que hubiera reporteros eh, buscando la nota, hubiera el cine buscando la nota para hacer el noticiero continental, se escribieran artículos en el extranjero y, y que el público lograra conocer precisamente el trabajo que se estaba desempeñando en la década de los 50. Entonces, eh, el estudio, digamos, eh, eh, de, de los acervos me permitió acceder a un cúmulo de información impresionante. Y tuve la suerte también de poder entrevistar y trabajar eh, codo a codo con uno de los actores que había participado en el descubrimiento del Templo de las Inscripciones, que era el profesor Arturo Romano, eh, el antropólogo físico que estaba a cargo del descubrimiento. Y con él fui descubriendo otros aspectos del Templo de las Inscripciones y del entierro que ahí se encontraba. Mi aproximación como restauradora me llevó a, a trabajar la máscara de Pacal, como arqueóloga me dediqué a estudiar el, hacer, este, el, el, ajuar, perdón, el ajuar funerario y abordar entonces la cultura material asociada a un entierro. Y el, el desarrollo de las diferentes disciplinas de la antropología que ha ido sumando conocimiento en estos últimos años y su, la revisión de los datos generados por diferentes especialistas me permitió... Eh, elaborar una historia fundada o eh, que se concentra en un hombre que vivió en un momento determinado en la ciudad de Palenque. ¿Aún faltan cosas por descubrir de este personaje? Yo creo que falta mucho por descubrir y que va a depender de la curiosidad de la curiosidad de aquel que quiera saber más. Esa curiosidad se despierta primero leyendo, leyendo un libro, por ejemplo, pero también se despierta en aquellos que llegan después y que tienen otras herramientas para estudiar el pasado. Es decir, yo llegué 50 años después del descubrimiento y pude mirar esos objetos que ya habían sido multiestudiados, multipublicados, pero verlos con otra mirada, con la mirada del siglo XXI o del inicio del siglo XXI. Desde que se terminó este, la investigación ahora, seguramente se han desarrollado técnicas que nos permiten investigar a profundidad algún otro aspecto que yo no pude porque no conté con la tecnología eh, necesaria. Y este, yo estoy segura de que habrá pronto eh, nuevos descubrimientos en la ciudad de Palenque y en el Templo de las Inscripciones que sumen al conocimiento que ya tenemos de Pacal el Grande. Yo creo que en este momento yo ya terminé de descubrir al Pacal que, que me interesaba descubrir. Me interesaba mucho saber de dónde venía, por qué había sido tan importante, por qué se distinguía de otros gobernantes de la misma época, digamos cómo trabajó en el ámbito de los de los vivos, pero también me interesó mucho saber cuál era su papel una vez que dejó este mundo y trascendió a formar parte de esos ancestros portentosos que siguieron velando sobre el pueblo de Palenque hasta el último de sus días. Entonces, yo este, creo que desde mi eh, perspectiva de restauradora, arqueóloga y antropóloga, eh, creo que ya eh, averigüé lo que podía averiguar y lo dejé en este libro. ¿Cuál es la importancia de los libros en ciencias como la antropología? El libro es un libro grande, tiene más de 500 hojas, pero no se asusten porque lo interesante de este libro es que tiene un capitulado que permite leerse independientemente. Cada uno cuenta una historia que se aborda desde una disciplina totalmente diferente. Entonces se aborda, digamos, el pasado remoto, por un lado, eh, por otro lado, se habla de los avances en el estudio de la ciudad y del personaje desde la perspectiva de la arqueología, se habla del hombre. Se habla del hombre en su papel de soberano maya, inscrito en, en las inscripciones, en lo que nos dicen eh, la, las imágenes y los textos. Se habla de Pacal, el hombre eh, de carne y hueso, vamos a decirlo así, eh, gracias al estudio de la antropología física y de sus vestigios, este, digamos, el del cuerpo. Por otro lado, se habla de la restauración, se habla de, de dónde venían los materiales, se aborda el estudio del templo de las inscripciones, retomando eh, los trabajos de Alberto Ruz, pero sumando todo lo que se ha hecho en estos últimos 60 años, es decir, complementando la información al día de hoy. Y algo que es muy sabroso, o por lo menos para mí fue muy sabroso, fue eh, precisamente el capítulo dedicado al impacto que eh, tuvo el descubrimiento en la imaginación o en el imaginario de todos los mexicanos y de todo el mundo en general, como todo gran descubrimiento. Y creo que en sí el leer libros de antropología nos permiten conocer a los personajes desde el, del pasado con una perspectiva amplia, holística y desde diferentes miradas de eh, los diferentes estudiosos eh, del pasado. ¿Por qué debemos de leer Pacal el Grande? Leer siempre modifica tu vida. Leer cualquier cosa eh, va a, a sembrar una duda, va a responder una pregunta que tú mismo hiciste. Vas a, a leer eh, lo que el autor quiso transmitir. Vas a seguramente criticar su postura. Eh, en el caso del libro que hoy este se presenta. Lo que yo diría es que te permite conocer a un gran personaje que por supuesto no estaba solo, sino trabajaba en la colectividad y es el reflejo de una sociedad que eh, eh, modificó, digamos, eh, el paisaje, este, el paisaje cultural de nuestro país. Solo me quedaría decir que me gustaría invitarlos a que lo lean. Es un libro que puede disfrutarse en diferentes momentos, no hay que estar sentado eh, en un escritorio, eh, se puede disfrutar este, eh, incluso en la charla de los amigos y eh, se puede abordar este, desde eh, las diferentes miradas del México actual.